Sabemos que en ediciones anteriores se ha recaído en iniciativas muy importantes que han contribuido a hacer la vida más fácil a los ciudadanos. Nos sentimos muy honrados. La segunda, agradecer al jurado de los premios que haya tenido en cuenta y valorado la candidatura presentada por Castilla y León. Y agradecer también al Ministerio de Hacienda y Función Pública la continuidad que ha dado a estos galardones tras la disolución de la EVAL, pues son un incentivo necesario y útil en ese camino de modernización y mejora que todas las administraciones públicas estamos transitando. La tercera es manifestar nuestro agradecimiento a los empleados públicos que han hecho posible la iniciativa premiada. Como se decía en el vídeo, todas las consejerías de la Junta dan vida al espacio de participación, colgando en él sus proyectos de normas o de planes, contestando las aportaciones de los ciudadanos y gestionando la mejora de los proyectos con dichas aportaciones. Como se decía también, esta iniciativa la hemos llevado a cabo de principio a fin con personal propio, sin recurrir a contratos con empresas externas y sin haber dado lugar a un incremento en el gasto público. En cuarto lugar, quería señalar que el espacio de participación que ha recibido el Premio Ciudadanía es solo una parte de un proyecto mucho más amplio, en el que la Junta lleva trabajando desde el año 2012, y que es el modelo de gobierno abierto. Un modelo que, además de la participación, tiene otras ramas en el ámbito de la transparencia, de la puesta a disposición de los ciudadanos de datos abiertos y de la comunicación con ellos a través de las redes sociales. Y la quinta y última cosa que quería decir es que para la Administración de Castilla y León y para quienes trabajamos en ella, la participación ciudadana es algo muy importante, algo que llevamos fomentando y practicando ya muchos años. Hace unos días, por ejemplo, se presentaba aquí en Madrid la experiencia de nuestro diálogo social, que comenzó hace 17 años y en el que hemos alcanzado casi un centenar de acuerdos. Para nosotros es evidente que no todo el conocimiento ni el buen hacer están solo, ni mucho menos, en los despachos oficiales. Que la sociedad civil tiene mucho que aportar al trabajo que hacemos desde la Administración. Por eso queremos seguir avanzando, analizando las propuestas de mejora que el propio jurado de estos premios nos ha planteado y poniendo en marcha iniciativas nuevas como la que tenemos en curso en estos momentos para implantar el diálogo civil en todas las áreas de actuación de nuestra Administración. Muchas gracias una vez más y enhorabuena a todas las instituciones que las reciben en el día de hoy estos galardones. Gracias.